Respuesta Vicky Ávila al abogado Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río, quien grabó las conversaciones entre Aida Merlano y Armando Benedetti, usted asegura que las tenía el gobierno Petro. ¿Para qué? El contenido de las conversaciones tienen indicios de delito. El gobierno Petro y sus funcionarios pusieron esto en conocimiento de las autoridades correspondientes. Usted podría ser el gran eslabón perdido en toda esta novela. ¿Realmente usted defiende a Aida Merlano como abogado o lo pusieron para controlarla? Lo cierto es que usted aparece hasta en la sopa en varios casos que le interesan al gobierno, incluyendo el escándalo de la ex niñera Marelvis Mesa, en donde tristemente resultó el coronel Oscar Dávila, testigo estrella, muerto. ¿Quieren ocultar el apoyo de Nicolás Maduro? A ver, dice usted que no hay indicios de delito, pero Aida Merlano amenaza a través de un embajador a Petro, que es el presidente. ¿Por qué? ¿Usted es el abogado de Merlano y no sabe? ¿Qué sabe Aida Merlano de Petro? ¿Qué le incumplieron a Aida Merlano en el gobierno Petro? ¿A cambio de qué? ¿Usted luce más como defensor de sus intereses del gobierno Petro que de su dependida Aida Merlano? Su llegada al caso con estas grabaciones de por medio resulta por lo menos inquietante. ¿La defiende o la controla? Le repito. Y cuénteme, ¿quién grabó las conversaciones entre Aida Merlano y Armando Benedetti? ¿El gobierno o quién?